La mañana de este martes 5 de junio, la Policía Ministerial del Estado realizó una ceremonia de homenaje póstumo para el elemento Francisco Gerardo Medrano Urbina, quien iniciara su carrera policial el 9 de mayo de 1995 y quien participara en 32 grupos operativos de la Policía Ministerial. Durante su trayectoria, se capacitó en diversas materias de investigación penal, así como un posgrado con maestría en calidad de los procesos de administración y procuración de justicia. Su formación policial la integró con conocimientos sobre la identificación e investigación de vehículos robados, antropometría forense, identificación de casos de fraude con tarjetas de crédito, movilización zoosanitaria y alijeato, especialización en justicia para adolescentes, así como especialización y preservación de la escena del crimen, formación que recibió de la Agencia Federal de Investigación de los Estados Unidos de América, del FBI. La partida de un compañero que dejó en nosotros simpatía, amistad, fraternidad. La verdad es que son espacios muy difíciles de llenar. Es muy difícil que otra persona venga y ocupe el espacio que Medrano va a dejar vacío en esta corporación. Lo recordamos con su simpatía, con su camaradería, una persona que siempre tenía una palabra de afecto para todos sus compañeros. Fue al interior de las instalaciones de la corporación policiaca, donde se efectuó la ceremonia en presencia de familiares, compañeros y amigos, quienes tuvieron la oportunidad de brindarle una emotiva despedida al elemento caído. Lo único que podemos decir ante esta pérdida es que nos sentimos muy tristes, que no hay una palabra de aliento que pueda traer resignación a su familia. Sabemos que el cariño con el que él envolvía a sus hijos, a su madre, a toda su familia, va a ser muy difícil de olvidar. Por último, los asistentes al homenaje brindaron un minuto de aplausos para Francisco Gerardo, quien quedará en la memoria de aquellos que lo conocieron. CN13 Noticias.